Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro video más. Estoy desde el parque principal de Choachí, pero siempre la gente pregunta por qué desde el parque principal. Porque siempre tomo el parque principal como un punto de referencia para ir hacia cualquier lugar. Desde acá es muy fácil ubicarnos. Aquí en el parque principal, hacia esta parte donde estoy enfocando, es el norte del municipio. De hecho, Bogotá queda hacia el noroccidente. Entonces, en el día de hoy, hacia allá tengo otro video que en próximos días ustedes van a ver, pero en el día de hoy vamos a hacer una pequeña caminata y vamos a irnos por este lugar ahí para que ustedes se orienten desde el parque cómo es la salida. Aquí está la Casa de la Cultura y aquí está esta nueva construcción que, entre otras cosas, está muy bonita. Ahí hay un restaurante y en el primer piso funciona una cafetería con un tinto excelente, delicioso. También es un tinto orgánico, entre otras cosas, de las montañas de Choachí. Entonces voy a caminar por este lado hacia un sector que se llama el Camino de Maravillas. Esta calle que voy a recorrer anteriormente se llamaba la calle de los burros, así la llamaban históricamente. Entonces, bienvenidos a una caminata más con Julio César Pardo. Y lo primero que nos encontramos acá es esta casa que se llama Asodecho. Asodecho significa Asociación de Estudiantes y Profesionales de Choachí. En esta casa, yo recuerdo que cuando yo era niño, cuando era pequeño, acá yo jugaba ping-pong, yo aprendí a jugar ping-pong acá en este sitio. En esta otra parte se jugaba ajedrez, en fin, ahí se fundó el club de ajedrez Anatoly Karpov. Esto como historia, bueno, en otra oportunidad podremos hablar un poquito más de esto, argumentar un poco mejor parte de esta historia de Choachí. Bueno, cuando ya llegamos a este sector, en este trayecto, aquí vamos a ver un aviso que nos va a ubicar un poquito mejor, y este aviso dice autopista La Chiva Cortés. Entonces, en este es como la señal para caminar aquí hacia abajo. No voy a ir muy lejos, pero les cuento que por acá uno puede ir al Río Blanco, salir acá a La Unión, al Puente Colgante. En fin, yo solamente les voy a mostrar, es una pequeña caminata lo que nos encontramos aquí bajando por este sector tan, tan bonito. Y bueno, Choachí tiene sitios muy bonitos para caminar. Ay, uno mira estos sitios acá tan lindos, estas montañas. Aquí este es el oriente, es por donde sale el sol acá en Choachí casualmente. Y son montañas y paisajes que pues realmente enamoran. Bueno, estoy acá en esta vía que conduce hacia el río, básicamente, el Río Blanco en Choachí, y me encontré con esto tan hermoso que son bugambiles. Para los que no conocen, esto se llaman bugambiles y pues son flores que realmente son hermosas. Ustedes pueden ver hacia abajo la cantidad de bugambiles que hay en esta finca, pues que está bien bonita, es bien atractiva, y eso hace parte de ese atractivo del paisaje. No sé si podemos hacer una toma desde acá hacia allá, despacito. Mire, esas montañas allá al fondo, estas montañas, es el oriente. Este es el oriente de Cundinamarca, el oriente de Choachí. Por esas montañas, y como lo ven, es donde sale el sol. Y pues son montañas que son realmente llamativas, que son bonitas. Esta caminata ha llegado a un sector que se denomina El Pino. Estoy acá, por eso se llama El Pino, por este pino que está ahí. Es un sector muy conocido en Choachí, y aquí sí prácticamente es donde comienza
la Loma Fuerte. Hoy voy a hacer esa caminata hasta acá y en otra oportunidad haré una caminata un poquito más larga, ya hacia el río, con más tiempo. Y los habitantes de este sector, para que vengan a hacer deporte. Y bueno, en otra oportunidad haré una caminata un poquito más larga, ya con más tiempo. Esto requiere de tiempo y pues hay más compromisos.